Señoras, señores, estamos en el Festival Gastronómico que se realiza en Puerto López y con esto se cierra la temporada de playa 2017. El alcalde subrogante del Cantón Puerto López, licenciado Silvio Miranda, ¿qué significa este festival? ¿Cómo evaluamos lo que ha sido la parte de la temporada de playa 2017? Bueno, nosotros, la corporación municipal, nuestro alcalde y los concejales, nos sentimos contentos de que ya por séptima ocasión se esté dando este festival. Y aquí podemos ver todos los compañeros, a todos los señores concejales, expositores a mi equipo que vienen de diferentes lugares. Está siempre aquí el Departamento de Turismo. Eso nos permite promocionar nuestra cultura chola y montubia a la vez. Los departamentos están aquí. O sea, aquí ustedes pueden ver platos de todo tipo. Señor alcalde subrogante, sin duda de que también la participación de otros sectores, esto nos da la idea de que Puerto López de a poco tiene el interés de muchos sectores de la patria, ¿no? Lógicamente. Aquí esta es la mejor forma de poder promocionar lo nuestro, que la gente venga, de que se reactive el turismo. Por eso estamos contentos y queremos agradecer a los compañeros de PEXI, a Germán Abad, y al Consejo Provincial de Manabí, a Mariano Zambrano, porque siempre permanentemente nos están apoyando. El mensaje para los habitantes del Cantón Puerto López, estamos finalizando la temporada de playa, ¿qué es lo que se viene después? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué lineamientos? Nosotros estamos cerrando con broche de oro, playa y sol, pero nos aprestamos al Festival de las Ballenas Jorobadas, se nos viene un evento importante que es el lanzamiento, y en esta ocasión lo vamos a hacer desde el oriente ecuatoriano, en que vamos a venir 1.100 kilómetros recorriendo en bicicleta desde Zamora, Loja, Machala, Guayaquil, Salinas, Puerto López. ¿Qué lapso de tiempo la esta travesía? 10 días. Y en 10 días vamos a visitar 15 cantones para dejar la promoción del turismo alto de nuestra costa ecuatoriana. ¿Quiénes intervienen de esta carrera? Tenemos 12 ciclistas que somos los que vamos a trabajar. Ya estamos preparándonos y vamos a comandar esta buena iniciativa que ya lo hicimos el año pasado. Este es el informe que hacemos en esta previa de lo que es el Festival Gastronómico, el séptimo que se realiza de esta índole en Puerto López, con el cual se cierra la temporada de sol y playa acá en Puerto López. Compañeros, ustedes en estudio sigan con más informaciones.